están acostumbrados a consultar el pronóstico del tiempo para hoy, mañana, incluso el fin de semana, que resulta extraño pensar que esto no siempre fue posible. El pronóstico tal como lo conocemos hoy fue gracias a una serie de factores. Por un lado, la comprensión de los científicos de que se podía conocer la evolución aproximada de la atmósfera utilizando ecuaciones matemáticas. Por otro lado, el progreso de las telecomunicaciones que permitieron intercambiar datos meteorológicos de todo el globo en poco tiempo. Y por último, el desarrollo de supercomputadoras que resolvían todas estas ecuaciones a supervelocidad. Las ecuaciones que representan la dinámica de los fluidos y otros procesos físicos del aire son muy complejas y resolverlas a mano no es una opción viable, aunque valió la pena el ejercicio. El primer intento de realizar un pronóstico usando la base matemática fue de un científico británico de apellido Richardson alrededor de 1910. Richardson intentó hacer las cuentas a mano para un pronóstico a 6 horas de la presión. Tardó nada más y nada menos que 6 semanas en obtener el resultado. De más está decir que este pronóstico llegó tarde. Richardson también calculó que para prever el estado de la atmósfera con una rapidez mayor que la de su evolución real, se necesitarían alrededor de 64.000 personas realizando los cálculos manualmente en forma simultánea. La solución llegó casi 50 años después con el avance tecnológico y la implementación de computadoras que resolvían esos cálculos en pocas horas. A los programas computacionales que resuelven esas ecuaciones se los conoce como modelos numéricos. Un modelo numérico de pronóstico es una representación aproximada de la atmósfera y de todos los fenómenos que ocurren en ella, que permiten una mejor comprensión y estudio de su comportamiento. Los modelos son una de las principales herramientas utilizadas en la elaboración del pronóstico, pero no son perfectos y tienen sus limitaciones. Por eso, los pronosticadores juegan un rol fundamental al aplicar su conocimiento y experiencia, dándole un valor agregado a la información que proviene de las computadoras. Quédate mirando nuestro canal que te vamos a contar un montón de cosas muy interesantes sobre los modelos y el pronóstico.